Ya, comenzamos la clase. Buenos días, chicos. Buenos días, Aileen, Cristóbal y Vicente, que son los que están presentes. Lo primero que vamos a hacer, nos vamos a poner de pie. Los pesos los vamos a dejar a un lado. Todavía no los vamos a ocupar. Y vamos a comenzar a girar nuestro cuello en círculos. Lentamente. Bien amplio, sí, el movimiento. Sin mover el cuerpo, Cristóbal. Solamente mover la cabeza. Muy bien, el Vicente no le veo la cabeza, así que no sé si lo está haciendo bien. Ahí sí, ahí lo veo. Ahí lo veo. Cristóbal, bien, hágalo bien. Al otro lado. Al otro lado ahora. Ya, les comento que lo que más vamos a usar en esta clase van a ser los brazos y las piernas. Así que hay que hacer un buen calentamiento, porque si no después nos podemos lesionar. ¿Ya? Vamos a mover nuestros brazos así. Bien rápido, lo más rápido posible. Arriba y abajo, arriba y abajo. Excelente. Vamos, 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 vamos. Arriba y abajo, bien rápido. Ahora en círculos, así, como que estuviera nadando. Muy bien. Más arriba, Valero. Más arriba. Eso. Para atrás ahora. Para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, Valero. Excelente. Bien, Cristóbal. ¿Alguien más llegó? Sigan ustedes, sigan. ¿Ya? Ahora, flexando los codos, si quieren pueden usar su palo de escoba para hacer este movimiento. Bueno, jugar el palo. Hola. Vamos, ahí. Ah, desactiva el micrófono. Para que no esté rebotando el sonido. Ya. Eso. Ya. Bien. Vamos. Ya. Deje su palo de escoba. Y ahora a mover las muñecas. Moviendo las muñecas. Excelente. Muy bien. Los dedos. Bien rápido, bien rápido, bien rápido. Cristóbal, deja el palo a un lado. Lo más importante es hacer los movimientos bien seguros, no estar haciendo cosas que no se deben, porque uno puede tener un accidente sin querer en la casa. ¿Ya? Vamos, mano en la cintura. Círculo, eso, bien. Bien, Cristóbal, ¿se acordaba? Vamos, círculos. Círculos. Siga. Voy a anotar algo en la libreta. Vamos, siga. Siga usted. Vamos, vamos, moviendo la cintura. Al otro lado ahora. Al otro lado. Al otro lado. Pies juntos. Pies juntos. Mano en las rodillas, adelante, atrás, adelante, atrás. Muy bien. Los pies juntos, Vicente. Las rodillas juntas igual. Eso, bien. Ya. El tobillo.
apoyo la punta del tobillo y muevo el tobillo. Moviendo el tobillo. La Valentina se le fue la imagen. Ahí sí volvió. Cambio de tobillo. Ya, excelente. El palo de escoba, ¿no? Si no tiene palo de escoba, no importa. Lo va a poner así. Y usted se va a parar a un lado. Por un lado. Ahí. Se va a parar a un lado del palo de escoba. Déjalo en el suelo. Déjalo en el suelo. Muy bien. Y durante un minuto va a saltar de lado a lado. Así. Sin tocar el palo. Ya. Yo les voy a decir desde cuándo. A partir de ahora. Vamos a tomar el tiempo. Esperemos un poquito. A partir de ahora. Ya. Un minuto saltando de lado a lado. Vamos, 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 vamos. Salte de lado a lado. Yo los voy a acompañar igual. Vamos. Vamos, 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 siga. Vamos, vale. Van 18 segundos. Vamos, Vicente. Vamos, Tomás. Bien, Tomás. Bien, Vicente. Bien, vale. Cristóbal, tú también tienes que hacerlo. O si no, va a quedar como que no hiciste la clase. Vamos. Van 40 segundos. 40. Vamos, 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 vamos. 10 segundos quedan. Quedan 10. Vamos. Dale, dale. Y tiempo. Tiempo. Puede tomar agua. Puede tomar agua. Tome agüita. Aproveche. ¿Ya? Uy. Me veo gordo. Ya. Seguimos con el palo de escoba. Ahora tienen que hacer este movimiento. Voy a mostrar nuevamente. Van a trotar de lado a lado, así. Durante un minuto igual. Un minuto. Ya, pero todavía no parta. Yo le digo cuándo parta. Parta a partir de ahora. Ya. Parta. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien rápido. De lado a lado. Moviendo los brazos. Moviendo los brazos. Eso. Que los brazos acompañen. Sáquese las manos del bolsillo. Sáquese las manos del bolsillo. Vicente, mira. Lo estás haciendo equivocadamente, Vicente. Son dos pasos a cada lado. Eso, ahí sí. Vamos, Cristóbal. El Cristóbal vino a mirar, no más parece. No se va a sacar un 7 y día. Vamos, 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 vamos. Quedan 10 segundos. 10 segundos. Ustedes pueden. Vamos, 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 vamos. 10 segundos. Ya, tiempo. ¿Cómo está el corazón? Tómese el pulso. Si está alto, me hace así. Si está alto, me hace así. Si está bajo, me hace para abajo. ¿Cómo está, Valero? ¿Está alto o está bajo? Hagamos una seña, Valero, que no lo escucho. Alto, ya. Bien. Bien, bien. Ya. Ahora el palo de escoba lo va a poner de frente. Y va a saltar por un minuto adelante, atrás.
adelante, atrás, ¿ya? A partir de ahora, ya. Dale, saltando, adelante, atrás. Los miro, muy bien. Muy bien, vale. Con los pies juntos, excelente. Saltando, adelante, atrás. Adelante y atrás los saltos. Vamos, vamos, adelante, atrás. Adelante y atrás, adelante y atrás. Vamos, 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 vamos. Hola, Lida. Estamos saltando, Lida. Vamos, salte. Quedan 30 segundos. Vamos. Excelente, excelente. Vamos, muy bien. Muy bien. Quedan 15 segundos, 15 segundos. Vamos, toma. No se rinda. Vamos, vamos, vamos. Yo sé que cansa, pero vamos. Vamos, Vicente. Saltando adelante y atrás, adelante y atrás. 3 segundos y tiempo. Ya. Muy bien. Ya. Suelte las piernas un poquito. Suelte las piernas, sí. Suelte, 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 suelte. Tome agua, si es que tiene. Ya. Chicos, escúchenme bien. Ahora, escúchenme bien. Vamos a trabajar con los pesos ahora. Con 1 kilo en cada mano. Tomás, ¿tú tienes peso? Sí, ya, ya. ¿La Lida tiene peso? No, me duele las piernas. Sí, sí, duele las piernas. La Lida tiene... Bueno, la Lida que sí tiene peso... Ah, sí, lo tiene. Ya, muy bien. Ya, ya, yo voy a buscar mis pesos para hacer, para mostrar el primer ejercicio. Ya. Ah. Ya, miren. Yo voy a ocupar estos discos que tienen un peso. Son un poquito más pesados que 1 kilo. ¿Ya? Miren, el primer ejercicio. Voy a poner así de lado para no chocar con la muralla. Vamos a hacer ejercicio y dentro de cada ejercicio vamos a tener un descanso. ¿Ya? Dentro de cada ejercicio vamos a tener un descanso, pero ese descanso va a ser un descanso activo. Quiere decir que vamos a tener que hacer una plancha. ¿Ya? Quizá al principio vamos a ir un poco más lento, pero después lo vamos a hacer de nuevo más rápido. ¿Ya? Voy a bajar mi computadora al suelo para que me vean mejor cuando hago la plancha y ustedes no se equivoquen. ¿Ya? ¿Ya? ¿Me ven bien? Háganme una seña si me ven bien. Ya, bien, ya. Cristóbal, necesito verte porque no te veo ahí en la imagen. Ya, vamos. Entonces, con los brazos acá a los lados, vamos a hacer este movimiento. Se llama elevación lateral. Vamos a elevar nuestros brazos así. Ya, lo vamos a hacer 10 veces todos juntos. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Dejamos nuestros pesos a un lado y nos vamos al suelo. Apoyamos los codos y estiramos nuestras piernas. Y ahí mantenemos por 12 segundos. Vamos. Cuando estén todos listos, parta contando. Con los codos, valero, bien. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Arriba. Tomen sus pesos. Pueden quedarse sentados si quieren. Ya, los codos ahora pegados a su cuerpo y levantan así.
Vicente, los codos pegados al cuerpo, eso. Ya. Vamos, 10 veces. A partir de ahora, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejamos nuevamente las pesas a un lado. Y miren, no, ahora nos ponemos de esta, en esta posición. Así. Ahí. Y nos vamos a tocar los hombros 12 veces. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, Vicente. 9, 10, 11, 12. ¿Ya? Tomamos nuestro peso de nuevo. Y nos paramos. Ahora de pie. Vamos de pie con nuestro peso a los lados. ¿Ya? Lo espero. Con el peso a los lados. Y damos un paso adelante y flexamos. 1, 2, 3, la espalda derecha. 4, 5, 6, 7, hay que flexar la rodilla. 8, 9 y 10. Ahora nos acostamos de espalda. Y ponemos nuestro peso en la guatita. Ponen el peso en la guatita. ¿Ya? Y nos acostamos. Afirmamos nuestro peso. Y las rodillas tienen que estar flexadas. Y levantamos. Así, 1, 2, 3, 4, 5, levantando la cadera, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Arriba ahora. Tomen su peso, tomen su peso. Los brazos los van a poner así como una W, con los pesos. Vamos, Vicente. Está puro mirando, Vicente. Vamos, a eso. Sin apoyar los codos en ninguna parte, como una W. Y voy a juntar arriba. Así, ¿ya? 10 veces también. Vamos, a partir de ahora, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, estira arriba, 7, 8, 9 y 10. Vamos, descanse. Ahora viene, espera que se conectó alguien más. La Claudia. Llegó tarde la Claudia. Día. Viene ahora. Hola, llevamos Claudia, únase, porque empezamos hace rato. Ah, ya. Nuevamente nos ubicamos así, como para hacer una flexión de codo. Vamos, Cristóbal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con nuestras rodillas? Vamos a tratar de tocar el codo, con una rodilla primero, miren, así. Después con la otra. ¿Ya? 12 veces. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Uf, me dio calor. Ahora, su palo de escoba,
No, el palo de escoba. Si tiene una silla o si tiene una cama por ahí, va a poner una silla atrás y va a levantar una pierna. Lo voy a hacer con la otra pierna para que se vea mejor. Levanto la pierna y me afirmo con el palo de escoba, con la pierna que tengo en el aire. Por ejemplo, si tengo la pierna derecha, ocupo la mano derecha y me siento sin tocar con el pie el suelo. Me paro 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, cambio de pie. Y cambio de mano. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, quiero que comenten cómo van. Y pueden tomar agua. Tomen agua y coméntenme cómo van. ¿Quién va primero? Cristóbal, tú no puedes activar tu chat. O sea, tu voz, pero escríbeme por el chat. ¿Cómo va la Vale? Cuénteme, Vale, ¿cómo va? Bien, tío. ¿Está cansada? Un poco. Un poco, ya, bien. El Tomás, ¿cómo va? Bien, igual. Está más difícil que la semana pasada, ¿cierto? No, la semana pasada, el otro día me dolían los muslos. Ah, ahora te van a doler más. Sí, pues. Ya, ¿y el Vicente cómo va? Pero mal. Mal. Estoy cansado. Ya, pero Vicente, tienes que tratar de hacerlo igual. Vicente, igual tienes que tratar de hacerlo porque te veo y te demoras mucho en hacer los ejercicios. ¿Ya? Ya. ¿Y qué me falta? La Claudia. Claudia, ¿está por ahí? Ya, llegó tarde, pero tiene que unirse ahora. Ah, ya. Ya. Ya, pero ahora se une nomás. Hacer todo. Ya, y Cristóbal me escribió por el chat, parece. Ah, la Lida, ¿cómo va? Cristóbal, no, no más. Cristóbal no ha escrito nada, ya. ¿La Lida cómo va? ¿Bien? No, le escucho, Lida, tiene el micrófono desactivado. Ya, ahora vamos a hacer una segunda ronda de los mismos ejercicios, así que ya se los saben. Por esto, entonces, tiene que estar atento y vamos a ir un poquito más rápido que antes, ¿ya? Tome su peso. Tome sus pesos. Claudia, ¿tienes peso, no? ¿Sí? Ya. Ahora venía primero la elevación lateral. Son 10 veces. Acuérdense que es así. ¿Ya? 10 veces. 1, 2, 3. 1. Vamos, Cristóbal, hazlo bien. 2, párate. 3, deja el celular fijo nomás. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, deja el peso al lado, nos vamos al suelo a hacer la plancha. Con los codos, apoyando los codos, acuérdese, apoyo los codos y mantengo 1, 2, Cristóbal, dale, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Arriba.
Tome sus pesos. Se puede quedar sentado si quiere. Yo me voy a quedar sentado para no estarme parando cada rato. ¿Ya? Ahora venía el bíceps. 10 veces. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Me pasé en 2, eran 10 nomás. Al suelo de nuevo. Al suelo. Con los brazos estirados ahora. Brazos estirados. Y ahora hay que tocarse los hombros 12 veces. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Excelente. Viene ahora de pie. Nos ponemos de pie. Todos de pie, todos de pie. Todos arriba. Los pesos a los lados. Y damos un paso y flexamos la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5. Flexa más la rodilla, Lida. 6, 7, más abajo. 8, 9. Vamos, Tomás. Flexa la rodilla. 10. Evo, flexando la rodilla. Nos vamos de espalda ahora al suelo. De espalda. Con nuestro peso en el estómago. Peso en el estómago. Las rodillas flexadas. Y levanto la cadera. 10 veces. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora viene ya la W. Press de hombro. Acuérdense, brazos en forma de W. Forma de W y junto arriba, bien Cristóbal, 10 veces, ¿cierto? Ya vamos, 10 veces arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora viene ya la plancha de rodillas. Nuevamente al suelo. Nuestros brazos estirados y tenemos que tocar, con nuestras rodillas tocar el codo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 y 12. Uf, casi calor. Y ahora el palo de escoba y la silla. Palo de escoba y la silla. Miren, el pie siempre tiene que estar en el aire. Vamos. 1, 5, 2, 3,
4 y 5. Cambio de pie. ¿Ya? 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, descanso, a tomar agua. Ya, necesito que ustedes me digan si aguantan otra vuelta más. Si ustedes me dicen que sí, le damos. Valero dice que no, va a ser por mayoría. Ya. Tomás, ¿qué dice? ¿Dedo para arriba? Ya. Vicente, ¿dedo para arriba o dedo para abajo? Dije dedo para arriba, ya. Un dedo para arriba y un dedo para abajo. Yo digo dedo para arriba. La Vale, ¿qué dice? ¿Dedo para arriba o dedo para abajo? ¡Para abajo! 2-2. La Claudia, ¿qué dice? ¿Dedo para arriba? Ya. 3-2. La Lida, ¿qué dice? ¡Dedo para arriba también! 4-2. Y Cristóbal, ¿qué dice? Ya, ganamos. 4-3. Así que lo vamos a tener que hacer de nuevo. ¿Ya? Vamos, con fuerza. Ustedes son fuertes. Ya. Es la última, vamos que se puede. Sería el primer curso que logra hacer las tres seguidas. Ya, vamos. Partimos con la primera. Elevación lateral. Tome sus pesos. Brazos a los lados. Y elevamos lateralmente 10 veces. Bien, Claudia. Vamos. 1, 2, 3, vamos Lida, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejamos los pesos a un lado, nos vamos al suelo, a la plancha, con los codos, plancha con los codos. Plancha con los codos. 12 segundos. 1, 2, 3, 4, espalda derecha. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¡Ay, que hace calor! Más bien ahora, bíceps. Los pesos. Tome los pesos. ¿Quién se acuerda cuál viene ahora? ¿Quién se acuerda? Por un 7. ¿Qué ejercicio venía ahora? Un 7, estoy regalando un 7. Oh, nadie se acuerda. Ya, vamos, toma, juégatela. ¿Cuál viene ahora? Creo que es el de los brazos y que igual era contado. No. El Vicente adivinó. Es así, el bíceps, ya. Vicente se ganó el 7, vamos, 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Por otro 7, ¿qué ejercicio viene ahora? El Vicente no puede participar porque ya se ganó un 7. Viene uno que hay que apoyar los brazos en el suelo. Y hay que tocar una parte del cuerpo. Estoy dando una pista. No, Tomás. Que se viene más adelante. ¿Cuál viene ahora? Mire, que esta es la posición que hay que estar. ¿Cuál viene? ¿Qué hay que hacer? Vale, ¿qué hay que hacer? Bien, vale. La Vale adivinó. No, tocarse los hombros con las manos. Vamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 y 12. Ya. ¿Cuál viene ahora? Uno que es de pie. No. Pista, pista. Hay que estar con el peso aquí a los lados. Vamos, toma, ahora sí. ¿Qué hay que hacer acá? La Vale y el Vicente ya no pueden participar porque ya ganaron. Y el Cristóbal. No, pues Vicente no sople. El Vicente está soplando, a ver. ¿Quién mira al Vicente? ¿Qué hay que hacer? Ya, nadie adivinó. El paso adelante. Uno. Dos. Flexa la rodilla. Tres. Cuatro. Líder, hay que bajar. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. De espalda al suelo. ¿Cuál viene ahora? Ya, toma adivinó. Levantar la cadera. Vamos arriba. Uno, dos, tres. Vamos, Vale. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Deje el peso al lado. Se pone de pie o hincado, como quede más cómodo. Yo me voy a quedar hincado. Y viene. ¿Qué ejercicio viene ahora? ¿Cuál viene? ¿Cuál viene? ¿Quién adivina? Ya, el Tomás adivinó de nuevo. Ya, el 7 es para la Claudia, sí, porque el Tomás ya tenía el 7. Ya, vamos, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que se ve lindo, 7, 8, 9 y 10. Y viene la última plancha. Ya, la Lida. ¿Cuál viene ahora, Lida? O el Cristóbal, que le falta el 7. La Claudia ya tiene el 7, así que no diga nada. Tocar el codo por la rodilla. Ah, ya soplaron ya, vamos. 10 veces. 1, 2, 3, vamos a hacer 10 nomás. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya, queda el último ejercicio, ¿quién lo adivina? Último ejercicio. Bien, ya, bien. Muy bien. El de la escoba y el asiento. 5 veces. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambio de pie. Estoy muerto de calor. 1, 2, 3, 4 y 5. Rutina completada. A tomar agua. A tomar agua. ¿Cómo, Cristóbal? No te escuché. Ya, pues si quiere decir algo que aporte a la clase, dígalo nomás. No aporta. ¿No aporta? A ver, entonces calladito nomás. Ya, dejen sus materiales de lado nomás, porque ahora vamos a hacer la vuelta a la calma.
Recuerde que con todos los ejercicios que trabajamos, estamos trabajando la fuerza. Levánteme así el dedo al que le dio calor. Al que le dio calor, a mí me dio calor. A la Claudia le dio calor. A la Lida le dio calor. ¿Lida le dio calor o no? ¿Sí? ¿Cristóbal te dio calor? ¿Sí? ¿Al Vicente y al Tomás le dio calor? Más que calor. Cansancio. Cansancio, ya. Bien, también es un síntoma bueno. ¿Y el Tomás qué le dio? Nada. Técnicamente. Es una máquina. El calor. Porque eso, ¿se acuerda cuando yo siempre iba a su parque? Sí, al parque. Y hacía un triángulo de calor. Sí, ahí medio loquito. ¿Cierto? ¿Se ríe la mamá nomás? ¿Se ríe la mamá? ¿O se ríe el hermano? ¿Quién se ríe? Ya. Ya, vamos a volver a la calma entonces. Ya, Cristóbal, arriba, de pie. Estira los brazos. Vamos, esta es la vuelta a la calma, la flexibilidad para que después no les duelan los músculos. Si no hace estos ejercicios, después va a andar adolorido. Vamos, Cristóbal. Uno, dos, tres, se me apagó el celular. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mano derecha en el hombro derecho. Mano derecha en el hombro derecho y empujamos el codo hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. El otro, izquierdo, y empujamos hacia atrás. Hagan estos ejercicios, si no después les va a doler los brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 y 10. Cruzamos nuestro brazo por adelante, nuestro brazo derecho, y empujamos con el codo hacia adentro. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Suelte los brazos un poquito. Suelte, 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 suelte. Mano derecha, adelante. La derecha, Aileen, que sea Vale la derecha. La Lía también la derecha. Y empujamos los dedos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya. Vamos al. Tuvimos el tren superior. Vamos al tren inferior. Ya. Juntamos nuestros pies. Voy a bajar un poquito la cámara para que vean. Juntamos los pies y vamos a tocar abajo, la punta de los pies sin flexar las rodillas. La rodilla derecha, miren mis rodillas. Tan derechitas mis rodillas. Lo más abajo que pueda, Valero. Uno, dos, tres, más olvida. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora lo mismo, pero con las piernas separadas. Ahora separe lo que más pueda. Y toque abajo. Uno, dos. Muy bien, Claudia. Muy bien, Vale. Muy bien, Lida. Muy bien, Cristóbal. Muy bien, Tomás. El Vicente desapareció. Me imagino que lo está haciendo. Ya, arriba. Arriba, arriba, arriba. Y ahora, a ver, para que se vea bien. Se apoyan en la muralla o en algún lugar, y elevan el talón, llevan el talón al glúteo y mantienen ahí.
Eso, muy bien, Claudia. Muy bien, Cristóbal. Vamos, Lida. Atenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio de pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Soltamos nuestras piernas y nos sentamos. Ya, algo breve que quieran decir de la clase. Va a partir la Claudia. Si quiere opinar algo de la clase, cómo estuvo, cómo anduvo, cómo lo pasó. Lo pasé bien y estuvo muy buena la clase. Ya. Por el tiempo que estuve, estaba buena. Ya, si llega a estar adolorida mañana, tiene que hacer la rutina de nuevo. Así el cuerpo se acostumbra. ¿Ya? Ya. Acuérdese que el video va a estar en YouTube. Cristóbal, opiniones de la clase. Tiene que activar el micrófono. Opiniones. ¿Le gustó? Sí. Ya, lo único que fue le voy a... agotante. Cristóbal, lo único que le voy a pedir es que haga los ejercicios completos, no se tire a la cama. No, ¡ay, cómo saben! Porque veo todo, aquí los veo a todos. ¿Ya? Entonces tiene que hacer... ¡oh! Tiene que hacer todo, ¿ya? Bueno. Gracias, Cristóbal, por venir. Ya. ¡Chao! No se salga todavía. No se salga todavía. La Lida. ¿Cómo estuvo, Lida? Apagaste el micrófono, Lida. Lida, ¿cómo le fue? Bien. ¿Cuál fue el ejercicio que más te costó hacer? Acuérdate. El que es el sumado con el palito. Ya, a mí también me cuesta ese, es el que más me cuesta. El del palo con la silla. Ya, bien, Lida. Ya. ¡Es del cojo! Vicente, ¿cuál? Eso de saltar de lado a lado del palo. Ya. Y también ese de levantar ya el peso. Muy bien. La Vale, ¿cómo anduvo en su primera clase? Bien. ¿Le gustó? Bien, sí. ¿Le gustó? ¿De verdad? ¿No se le nota en la cara? En una sonrisa, a ver, ahí se le nota. Ya, eso, ahí sí, bien. Ya. ¿Y la mamá? ¿Qué opina la mamá de la Vale? Mi papá está acá. Ah, está tu papá. ¿Qué opina el papá de la Vale? Me gustó. Hola, tío. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ya. Yo estoy apoyando justo ahí al ladito. Ya, muy bien. Gracias. Gracias por... estoy apoyando los materiales. Ya, muchas gracias por todo. Sí, no, tranquilo. Estamos súper bien. Me encantó la rutina. Creo que es bastante práctica y útil para ellos. Sí, la pueden hacer los papás igual. Para que salgan un poco la rutina del teléfono, de la televisión. Sí, igual los pueden acompañar ustedes si quieren para la próxima. ¿Ya? No problema. Ya. Ya, tío, que estés bien, gracias. Igual, chao. El chao. Tomás, ¿cómo anduvo? ¿Cómo está Adela? El Tomás es una máquina, no le duele nada, ni un hueso, no, una máquina. Muy bien. El otro día, al día después, me dolieron los muslos así, ya. No podía ni caminar. Es que donde estamos desacostumbrados a hacer actividad física, pero ahora ya vamos tomando el ritmo y nos vamos haciendo más fuerte para salir de esta cuarentena musculosos. ¿Sí? Y más fuerte. Ya, chicos. Los dejo, les mando un abrazo a toda la Claudia, a Cristóbal, a la Lida, al Vicente, a la Vale y al Tomás. Ya, un abrazo, los quiero mucho, pórtense bien, participen de las otras clases igual. Mándenme si no, de Free Fire si juegan. Nos vemos la próxima semana. Si alguna vez a Germán Garmán.